Hello, class. Good morning. How nice to see you again. Let's have classes, okay? English classes. Are you ready? Okay, let's start. Okay, today we're going to work about who am I? Who are you? ¿Quiénes son ustedes? Pero ustedes van a describirlo en primera persona. ¿Quién soy yo? For example, I can say, I am your teacher, I am Rosario, and I can say many things about me. Puedo decir muchas cosas acerca de mí. But this time we will talk about you. Vamos a hablar acerca de cada uno, ¿ok? Who am I? ¿Quién soy yo? Ok, let's see. Let's start working with that, ¿ok? Good. Let's see. What do we have to do? We have to describe ourselves. Ourselves, yo digo, tenemos que describirnos nosotros. Pero tienes que describirte tú. You have to describe yourself. Okay? Okay, let's start saying hello. Okay? That's what we do when we start classes. Hello. Whenever you go to a place, to a new place, when they don't know you and you don't know them, cuando llegas a un lugar donde ellos no te conocen y tú no los conoces a ellos, lo primero que haces es presentarte. Okay? Entonces dices, hello, I am Pedro, I am Carlos, I am Susan, I am Mary, right? Entonces nuestro nombre, lo primero que damos a conocer. Hello, good morning, I'm Rosario. Can you say that with your name? Okay, do it, please. Hello, I am. Okay, put your name. Good. Let's continue. Let's go to the next. This is an office. I get into that office. Yo ingreso a esa oficina. And I say, hello, good morning. I am Carlos. My phone number is, and I will give them my phone number. You have to give your number, number by number. Tienes que dar tu número de teléfono, como dice aquí, phone number, número por número. 7453-6904. Okay? That is my phone number. Y cada uno de ustedes va a poner su propio número. My phone number is, and write your phone number. Number by number. Okay? The best thing when we give our numbers is number by number. La mejor forma de dar un número telefónico es número por número, para no omitir ni aumentar. ¿Ok? Good. Let's continue. I am from Santa Cruz, Bolivia. Yo describo la ciudad y el país. I am from Lima, Perú. Like that. ¿Ok? Entonces, la ciudad y el país. ¿Ok? I am from Miami, United States, right? Entonces, describamos ciudad y país. Good. Santa Cruz, Bolivia. I am from Santa Cruz, Bolivia. Okay. What do you like? ¿Qué les gusta, chicos? Hablemos de deportes. Let's just talk about sports. You are very young, so you practice several sports. It says, I like to play volleyball. I like to play soccer. I like to swim. I like to practice exercises. I like to go to the gym. Okay, you can talk about many things that you like to do. But in this case, just choose one or two things, okay? I like. Nosotros no estamos hablando de otras personas. We are not talking about the others. We are talking about ourselves. Como decimos nosotros mismos, ourselves, okay? I like to wake up early. I like to wake up late on Sundays. Many things we can say. We can talk about food also. I like to eat chicken. Oh, I don't like. Si es una negativa, I don't like. I don't like to eat chicken, right? Okay, very good. Let's continue. My hobby is to go swimming. My hobby is to share with my friends.
Mi hobby es compartir con mis amigos, to share with my friends. My hobby is to be in family. My hobby is to speak English. My hobby is to relax and rest. Okay, many things we can say. Let's see, what do you say? Ustedes pongan su propio hobby, your own hobby, okay? Let's continue. Okay, you have a name and you have a last name. What's the meaning of last name? Apellido. Son dos palabras. Last name. Aquí dice, my last name is Montaño. My last name is Pérez. Like that, no? You write your own last name. Ustedes escriben su propio apellido. My last name is, and you write. Good. Very good. Now, we finished talking about ourselves. In this moment, we're going to talk about adverbs of frequency that we usually use. Vamos a usar los adverbios de, vamos a estudiar los adverbios de frecuencia que constantemente los estamos usando. We are using them all the time, always, okay? Let's start. Always, siempre, eso quiere decir todo el tiempo. Yo siempre hablo en inglés. I always speak in English. Yo siempre me levanto temprano. I always get up early. Yo siempre comparto con mis amigos. I always share with my friends. Okay? Very good. Yo siempre llego temprano a clases. I always arrive early to my classes. Okay? Write three sentences with always. Always. Cualquiera de estos adverbios viene detrás del sujeto, de quién estamos hablando. En lugar de decir I, podemos decir you, he, she. Ok, let's continue. Often. Si always es siempre, often, fíjense la T, ¿no? Se pronuncia. Pongan unas rayitas sobre la letra T con algún lápiz de color para que se acuerden que no se pronuncia. Se escribe, pero no se pronuncia. Ustedes dicen often. Seguido. Ellos siempre llegan tarde, ¿cómo dirían? A ver, ¿de quién estamos hablando? De ellos. El sujeto sería ellos. ¿Cómo se dice ellos en inglés? They. They often arrive late. Ellos siempre me ayudan. They often help me. Yo seguido visito a mis amigos. I often visit my friends. Okay? Very good. Let's continue. Sometimes. Fíjense, always era siempre. Often, seguido. En cambio, sometimes solamente quiere decir algunas veces. Como digo, yo algunas veces llego tarde. El sujeto por delante. ¿Quién? Yo. Estoy hablando de mí. I sometimes arrive. ¿Cuál es el verbo llegar? Arrive, late, tarde. Yo algunas veces tomo Coca-Cola. I sometimes drink Coca-Cola. Yo algunas veces llego temprano. I sometimes arrive early. Okay, so sometimes, algunas veces. Fíjense la diferencia. No es lo mismo decir algunas veces que siempre. Siempre quiere decir todos los días. Seguido quiere decir unas 3, 4 veces por semana. En cambio, sometimes, algunas veces, unas 2 veces, digamos. Sometimes. Ok, continue. Never. Never quiere decir nunca. Yo nunca llego tarde. I never arrive late. Yo nunca tomo Coca-Cola. I never drink Coca-Cola. Yo nunca hablo en alemán porque no sé. I never speak in German because I don't know. Okay? Good. Never, nunca. Cero. Eso quiere decir nunca. Okay. Okay. Ahora entramos a otro punto, otro tema que vamos a practicarlo. Bueno, no es otro tema, es lo mismo. Los adverbios que acabamos de ver
Los vamos a poner en oraciones. ¿Cómo se dice oraciones? Sentences. ¿Ok? Fíjense, hay un espacio en blanco aquí después del sujeto. ¿De quién estamos hablando? De I, de mí. ¿Y el verbo? ¿Cuál sería el verbo? Get up. Estamos hablando yo y luego levantarse temprano, early. Get up early. ¿Cómo decimos yo siempre me levanto temprano? ¿Ok? I always get up early. ¿Ok? Pasamos. You nunca. You never speak fast. You never speak fast. Entonces, ¿qué adverbio vamos a poner en ese espacio? Never. ¿Quién es el sujeto? You. ¿Dónde está el verbo? Speak. You never speak fast. Ok. Continue. Alguna vez. ¿Cómo hemos dicho que se dice alguna vez? Sometimes. Que también podría ser ever, pero no hemos estudiado el ever aquí. Entonces vamos a poner sometimes. Do you sometimes speak fast? Ok. Algunas veces. Very good. A menudo. ¿Cómo se dice a menudo? No es lo mismo que decir siempre. Siempre es always. A menudo, often. Cuando les dije que no se pronuncia la T, se escribe often. Pero no se pronuncia la T, se dice often. He often speaks English. Very good. Ok, very good. Ahora vamos a hacer algo nuevo. Entramos a trabajar con la hora. ¿Cómo se dice la hora en inglés? The time. The time, ¿ok? Cuando yo invito a hacer algo a alguien, ¿qué expresión voy a usar por delante? Let's. Fíjense, let's practice the time. Practiquemos el tiempo, ¿ok? Practiquemos la hora. Ok. What do we have in the picture? ¿Qué tenemos en el cuadro? Una niña con su reloj. ¿Cómo se dice el reloj en inglés? Clock. Clock. ¿Se animan a escribir la palabra clock? Les deletreo. I will spell in English. C-L-O-C-K. C-L-O-C-K. Clock. Clock. Clock es reloj de mesa o reloj de pared. En cambio, el reloj de mano se llama watch. W-A-T-C-H. W-A-T-C-H. Pronuncien conmigo. Watch. Reloj de mano. Pero de mesa o de pared, clock. Sin embargo, cuando hablo de hora, time. La hora, the time. Ok, aquí dice, ¿qué hora es? What time is it? What time is it? Ok, let's answer. It is 8 o'clock. A ver, atiendan un poquito. ¿Qué pasó en esa palabra clock? ¿Qué letra le faltó? La C. Porque yo les deletré hace un momento, es C-L-O-C-K. Entonces, después de la O faltó una C. Escriban la palabra arribita con la C más clock. Hemos dicho que la palabra clock solita quiere decir reloj. Pero aquí la estoy usando para decir la hora. Entonces quiere decir o'clock en punto. ¿Qué hora? 8. Entonces dice, it is 8 o'clock. Very good. Let's continue. Ahora vamos a ver 30, que se dice media. 8:30. Se dice, it is 8:30. Fíjense cómo se escribe 30. Como el número 30. 30. 8:30, 8:30, 8:30, lo mismo, ¿no verdad? Quiere decir lo mismo, 8:30, very good, let's continue. 8:15, son las 8:15, que acá estaríamos diciendo son 8:15. It is 8:15. Una vez más, it is 8:15. Y esta palabra quarter podemos ponerla a cualquier hora. Si digo son las 6:15, ¿cómo diré? It is 6:15.
Son las 2:15. It is 2:15. Ya, entonces cuarto pasadas. Así estaríamos hablando del cuarto. Very good. Let's continue.